Cruz. En el capítulo anterior de The Last of Us. Bien, cuidado con la cabeza. Rápido, vayan, vayan, vayan. Mierda, hijo de. ¡Joel! ¡Joel! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¿Sí? Ahí está. Nuestro edificio. No, no. ¿Qué haces, Tess? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario. ¿Qué? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. Es nuestra oportunidad. ¡Se acabó, Tess! Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Mantente cerca. ¡Zombie! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. ¡Corta la soga y caeré! ¡En eso! ¡Solo encárgate de la soga! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Lo hago lo más rápido que puedo! Cuando quieras, Eli. ¡Resiste! ¡Oh! ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! Bien. ¡Aquí! ¡Ten! Gracias. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No te corto! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Necesito ayuda! ¡Cállate! ¡Eli, se están acercando! ¡Ah!
encima, hijo de perra! Levanta el trasero y ponte de pie. ¡Oh, maldita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos aquí! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! No se detengan, este lugar no es seguro. Bill, están entrando por la puerta. ¡Retrocede! ¡Retrocede! Está bien. Vamos, ya casi llegamos. Síganme. ¡Oh, Dios! ¡Maldito! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Muévete, Eli! ¡Muévete! ¡Ay, voy! ¡Está abierto! ¡Vamos! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eli. ¿Eh, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me esposaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podamos usar. Muy bien.
Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Hey, Bobby Fischer! ¡No toques nada de ese tablero! ¿Bobby qué? Solo olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. Entonces, ¿en qué clase de lío estás? No bromeo. ¿Dónde demonios está Tess? Sí, es un... ¿Qué debes en entregar? ¿Esa mocosa? Jaja, vete a la mierda. ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más un depósito de armas. Espera, creí que íbamos a reparar un auto. ¿Íbamos? Tú sabes reparar. Bill, solo... Es como ya dije, lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. Hay uno dentro. Oh, hace tiempo que intento encargarme de eso. Tranquilos, no pasa nada. Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. Me parece... ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Bien. Aquí vamos. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? ¡Oh, por Dios, qué genialidad! Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien, no seas un imbécil. Las ruedas están podridas y la... Bien. Tienes que revisar las barricadas otra vez. Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso. ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones del almacén. Bueno, de ahora está hablando solo. Otra vez. Entonces, sí. Tendrás que ir. Bill. Joel. Por aquí. Y vamos arriba. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¿Y hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Bien, aquí abajo. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos.
Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no, no es así. Es... mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote en la cara. Podemos seguir con esto. Ten. Sigamos con esto. Bien, antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Esto es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No, esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar. Niña, te juro por Dios, si agarraste algo... Rayos, qué maldito palo metido en el trasero. Joel, tú la estás vigilando, ¿verdad? Como un halcón. Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Eli, vamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. Vamos, no tienes que mirar eso. Vi cosas peores. Pasando este portón es territorio desconocido para mí. Yo me encargo. Silencio. Ah!
¡A la derecha! ¡Aléjate de ellos! ¡Me vendría bien una mano! Tengo una llave para la puerta. Sugiero ir con calma. Con calma. Por detrás. ¡Sígueme! Eran un arma, podría ayudarlos a matar a estos malditos. Cállate, solo cállate. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión. Ten mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado un arma.
Sí, Bill. Hay más de esos chasqueadores en la casa. Oh, mierda. No nos vieron. Manténganse abajo. Con cuidado. Bien, vamos, vamos. A la caravana y al otro lado. Debería estar despejado. ¡Vamos, vamos! ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Eddie. ¡Hey, Joel! ¿Sí? Dame una mano con esto. ¿Qué te dije? Allí está el camión, justo afuera de la escuela. Vamos. Hay un grupo de ellos allí arriba. No hay que hacer ruido. Eso fue más fácil de lo que pensé. Deben estar escondidos en otra parte. Bueno, no pongamos a prueba la suerte. ¿Cómo entramos? Muy aterrador. Dejaron una escalera en el autobús. Ayúdame a subir y te la arrojaré. Allí arriba. Gracias, Bill. Oh.
Estamos bien. Solo debemos llegar al capó del camión. Mierda, ¿escuchas eso? Ahí vienen. Muévete, niña. Bien, entramos rápido, tomamos la batería y nos largamos del maldito lugar. ¡Oh, mierda! ¡Diablos, están cerradas! ¡No va a tenemos que entrar para buscar la batería! ¡Vamos, Bill! ¡Listo! ¡La ventana está abierta! ¡Rápido! ¡Joe! ¡Tenemos un camino! ¡Bien, vamos! ¡Mierda! ¡No va a resistir! ¡Bill, apresúrate! ¡Sujeta esto! ¡Dime que ya terminaste! Está vacío. ¿Qué? ¡Vacío, maldición! ¡Muchachos! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, dónde! Donde sea, menos aquí. ¡Muévete, vamos! ¡Se abrió un camino! Parece que hay un camino por ese pasillo. ¡Maldito desagradable! Ayúdame a abrir esto. Bien, listo. Una vez más. ¡Vamos! ¡Mierda! Hay más en camino. Bloquea las puertas. Esto no los detendrá por mucho tiempo. Eso no suena bien. I feel good. I knew that I would not.